tenemos la información que dice que el alcalde Walter Musa ordenó un amplio operativo de limpieza de cañadas y encache preventivo ante el paso de la tormenta huracán Dorian en Playa Oeste y todo esto. Pero no debió de esperarse solamente el anuncio de un huracán. Eso se debió de hacer hace mucho tiempo. ¿Comprende? Lo que pasa es que la noticia la dan como si fuera la fórmula, descubriendo la fórmula del agua tibia. Y no es así. Eso se debiera de hacer periódicamente. Y no ahora, porque se anuncia el posible paso de un fenómeno natural. Pero tampoco no es que no estemos contentos, ¿no es verdad? Quisiéramos ver todo limpio. Vamos a recibir esta llamada telefónica. Buenas tardes. Adelante. Sí, sí, buenas tardes, primo. Que voy a Villana, Carlos Valbuena. Bienvenido. Justamente yo quiero hacer hincapié en lo que usted acaba de decir. Uno de los grandes problemas que tiene este municipio es que los ciudadanos no tenemos conciencia. Mire, primo, la labor de un alcalde no es auxiliar al pueblo cuando hay una desgracia. La labor de un alcalde es cumplir con su deber todos los días durante los 365 días del año. Y debemos también concientizar a la población a que no botemos ni depositemos la basura fuera de los lugares previstos por la ley. Lo que yo siempre le he dicho, la falta del brazo ejecutor del ayuntamiento municipal. Aquí tenemos que saber que tenemos deberes y obligaciones. Y cuando el ayuntamiento cumple con su obligación, el ciudadano tiene un deber que cumplir. Si usted como ayuntamiento no controla ni sanciona, evidentemente vamos a vivir en el caos y en el desorden. Pues lo que cuando yo veo ahora que se hace llamada para limpiar lo que debe estar limpio durante todos los días del año, y que eso debe ser una obligación también de nosotros los ciudadanos, no vamos a vivir tranquilos nunca. Para eso el alcalde solamente tiene que crear un sistema de levantamiento de infracciones para el que bota la basura fuera del lugar. Y cuando aquí a usted lo condenen a pagar una multa de 50, 60 mil pesos y usted pierda su propiedad por no pagar por la infracción que usted cometió. Pero ¿qué pasa, primo? Que aquí nadie quiere jugar su rol. Ningún político quiere asumir la responsabilidad para no perder un voto. Y aquí las grandes mayorías, yo hice una encuesta, primo, hace 4 años, casi 5, el 95% del pueblo de Puerto Plata está de acuerdo a que se sancione al infractor. Y un 5 no, pero no puede un 5 estar por encima del 95. Entonces, vamos a cumplir nosotros como ciudadanos, no botando los desperdicios fuera. Y al ayuntamiento que persiga que lo haga. Cuando lo hagamos así, usted no va a ver problema, porque aquí va a venir un huracán, todo va a estar limpio, no va a haber riesgo y nadie va a perder, ni nadie va a estar en riesgo. Esa es la situación de lo que hay que tener claro. Y lo debe tener claro cualquier alcalde que venga o que se quede como sea. Aquí es que viola la ley, hay que someterlo a la justicia para que un tribunal lo condene. Y cuando usted esté condenado a pagar y pueda perder su casa porque violó la ley, usted va a ver que aquí no va a haber una basurita en la calle. Es igual también, para terminar, que yo propuse, primo, que aquí la basura se le compre al usuario. Y usted va a ver la gente recogiendo basura para venderse al ayuntamiento. Una botella de una cerveza Jumbo cuesta 30 centavos. Un pedazo de hierro pesado, usted sabe cuánto cuesta, primo. Y un cambumbo plástico, usted sabe lo que vale, porque usted ve los camiones llenos de hierro, de botellas de cambumbo, que lo venden. Entonces eso es un negocio que el ayuntamiento tiene que tener en cuenta, que debe asumirlo. Y usted no va a encontrar una botella plástica, ni de vidrio, ni un pedazo de hierro en la calle, cuando el pueblo reciba un pago por esa basura. Buenas tardes. Bien, muchísimas gracias por esa acotación tan importante.
Pero hay algo también, hay algo, y es, he venido dándole seguimiento, doctor Carlos Balbuena, yo he venido durante varios años dándole seguimiento a diferentes sindicaturas de la provincia de Puerto Plata. ¿Y qué ocurre? No voy a hablar de Santiago, de la capital. Voy a hablar de lo que me compete con fuerza. Me compete todo como dominicano, pero como puertoplateño me compete más, porque es donde yo vivo. ¿Qué yo le he dado seguimiento? Usted busca todos los municipios de la provincia de Puerto Plata. Somos como 9 o 10. Y las alcaldías quieren o no quieren, manejan lo que se llama la sindicatura individualmente. ¿Pero qué ocurre? A veces nosotros decimos, pero que el síndico es el jefe. Entonces uno como ciudadano que tiene conocimiento y que tiene la ley municipal, que la tenemos ahí, ¿y cuál es el papel que debe de hacer el concejal, el regidor? Porque ese es un trabajo que ustedes están viendo ahí, eso plástico que ustedes están viendo ahí, que está limpiando esa retroexcavadora, ese es un trabajo que debiera de ser una fiscalización de los regidores, todos esos regidores que están en esa sala capitular, que por eso el pueblo tiene que saber votar, porque ya ahora es independiente y sin arrastre. Pero eso que ustedes están viendo ahí es el trabajo de un regidor, el trabajo llevarlo, primero ir a los lugares donde están los desastres ecológicos como ese, y luego llevarlo a la sala capitular y decirle, señor síndico, mire esto, y mostrárselo a los demás ediles para que se proceda. Pero no, ahí lo, no, los concejales, de aquí, ya ustedes son senadores, que no se les puede tocar, no se les puede decir nada, porque la única curul que ellos tienen es ir a la sala capitular a darse vitrina y ya. Pero pregúntele, primo, ¿qué barrio han visitado para denunciar? Bueno, quizá ahora que andan buscando votos y la gente no le hace caso. Entonces, el trabajo del regidor es fiscalizar el trabajo del síndico. ¿Comprende? Es fiscalizar el trabajo de la sindicatura, pero no lo hace. Ahora, ¿qué ocurre? La dieta, vamos a ver, Mevin, están como llamando acá. La dieta, ahí sí, ahí están permanentemente atentos. No todos, porque no debemos de ser mezquinos, está bien. No debemos ser mezquinos, no todos. Pero, señores, entonces, por eso es que están los problemas. El síndico va a una sala capitular y los ediles le dicen, no, todo está bien, de eso así. Ahora, se presenta este momento ahora de la lluvia, vamos a limpiar esto rápido, que pero ese no es el trabajo, tal y como usted lo señala. Puerto Plata debiera estar limpio. Mire, yo recuerdo que en 1994, el licenciado Augusto Vázquez y un servidor estuvimos entrevistando, eso lo hicimos en Cofresí, al licenciado Jacobo Masluz Tazal. Ya él estaba con el PRI, el licenciado Jacobo Masluz Tazal. Y le preguntamos cuál fue su desenvolvimiento cuando les tocó a él dirigir los 42 días o 43 a raíz de la muerte de don Antonio Guzmán. Me dice, en esa pregunta que le formulamos, dice que lo encargado de prensa, oigan bien, esto va por vimos donde llega, doctor Carlos, los encargados de prensa del palacio, ¿saben qué recortaban? Los periódicos que hablaban bien de Jacobo Masluz. Y él lo llamó a todos, a la tercera planta, hizo una reunión, miren, desde hoy, el que hable bien de mí, con ese no hay problema. El que escribió, que dijo que en tal barrio todo está bien, que los servicios prioritarios
están cumpliéndose. Eso no me lo saca porque eso está hablando de mí. Está hablando bien. Deme el recorte que dice que hay problemas para yo saber lo que hay que enfrentar. Entonces, eso pasa con todas estas sindicaturas de los municipios de la provincia de Puerto Plata. Los propios que van con el lisonjeo son los que se sientan ahí en la sala capitular. Pero no van y le dicen, tal cañada está podrida, tal calle está llena de hoyo, que ese es el deber de ellos. Ese es el deber de ellos, fiscalizar, igual que los diputados y senadores. Pero no lo hacen. No lo hacen porque es más fácil coger los mangos bajitos y llenarse bien.